Pues sí, se está sufriendo que no, por lo mismo que no hay tianguis y la gente quiere ir a vender sus productos y no hay, y la gente pues está sufriendo por ese motivo. Y la verdad, pues sí, muchas gracias por el apoyo que nos vinieron a brindar a todos, a toda la comitiva, muchas gracias. Y pues la gente se los agradece de corazón. Pues es difícil la situación porque pues el desempleo se abarca a todos los sectores. De aquí muchas personas se dedican a la construcción, principalmente en las ciudades como Puebla o México. Y debido a la contingencia, pues la mayoría de personas están por acá. Y como no hay empleo, pues no hay dinero y pues todos los precios de los productos que se Aumentaron. dan por acá, pues igual se van para abajo, a lo contrario de los productos que se tienen que comprar. Y entonces pues sí es difícil y pues es importante el apoyo que brinda el municipio y pues se Así agradece. es, por iniciativa del licenciado Porfirio Loaiza Aguilar, quien encabeza desde luego el gobierno municipal, estamos visitando a las familias de la parte baja del municipio con una entrega precisamente de maíz a cada familia. Precisamente, pues, con la intención de contribuir en estos momentos de contingencia, en esta situación tan difícil que estamos viviendo dentro de los hogares. Así es, venimos una brigada, pues, bastante grande de lo que es del ayuntamiento, compañeros de ahí, con la intención de visitar precisamente casa por casa, hacerles llegar este apoyo. El municipio, afortunadamente, es muy grande. Las familias realmente, pues sí, son bastantes y sí, sí llevamos ya varios días haciendo esta entrega. La intención, pues, es precisamente llegar a los grupos más vulnerables y, desde luego, a las comunidades. Pues, ahorita, del día de hoy, estamos contemplando arriba de 4.000 familias para poder precisamente llevar este apoyo de maíz. Así es lo que hemos encontrado ya en estas visitas que estamos haciendo, en donde desde luego personas que estaban trabajando en la ciudad regresaron y precisamente pues el maíz es un gran apoyo, ya que a través de este alimento pues pueden desde luego compartir, pero también ayudar ahí en su economía. Lo principal para el gobierno de Tlatlauquitepec, primero es la salud de la ciudadanía. Como siempre lo hemos dicho, la contingencia nos obliga a tener filtros sanitarios, nos obliga la sana distancia, el uso del cubrebocas, el uso de gel antibacterial. Y después de estar resguardando la salud de la ciudadanía, lo cual es un poco pues complicado realmente, pero aún así lo estamos haciendo, es el abasto familiar, ¿no? Y en el abasto familiar conllevan una serie de acciones que hemos decidido como parte del gobierno, con los señores regidores. El primero es la entrega de un poco más de 14 mil despensas, casa por casa, a las familias tlatlauquenses. Y en el sentido de la parte baja, como es la parte aquí de La Unión, pues una comunidad que está de la parte baja, bueno, como la gente no siembra tanto maíz, o la gente en algunas partes el maíz no lo cosecha, hemos comprado 38 toneladas de maíz para repartirles casa por casa, también como el día de hoy, a cada una de las familias, 20 kilos por familia. Y en la parte alta, vamos a analizar también más adelante la entrega de unas pollitas ponedoras. Sí, vamos a ver unas pollitas ponedoras ya de 40 días, vacunadas, para que la gente las pueda soltar al campo y tengamos también abasto familiar. Lo que queremos es que tengan consumo de huevo, que la gente tenga huevo, está muy caro por cierto, y también que tenga la carne, ¿no? Y que vaya también creciendo la cuestión del abasto familiar en cada una de las comunidades. No, pues muy agradecidas o agradecidos que esté pues al pendiente de nosotros, al pendiente de esta cuarentena, como él mismo lo dijo hace un momento. Estamos pasando por una crisis económica, pues difícil, principalmente porque pues no hay empleo. Nuestros esposos pues ahorita están parados, entonces sí es un poquito difícil. Agradecidas con su compromiso, porque él hizo un compromiso con nosotros, está al pendiente de nosotros y pues. Pues igualmente estamos todos agradecidos que se ha acordado de nosotros, que pues sí nos trae el apoyo y como él dice, aunque es poco, pero sí nos beneficia
sí nos viene a ayudar en lo que está pasando ahorita esta crisis, y pues agradecidos con él por el apoyo que nos da. Sí, no, pues primero que nada, pues estamos muy agradecidos, en verdad, de que pues el licenciado siempre ha estado al pendiente aquí de la comunidad, está al pendiente de pues las necesidades que nosotros tenemos, no nos ha dejado solos, y pues sí, como dicen, estamos pasando pues una crisis económica, la verdad, aquí las comunidades pues sí están un poco marginadas en ese aspecto. Los señores pues van a la ciudad a trabajar, ahorita hay obras paradas, entonces pues esto sí nos viene a ayudar.